corte informativo Notimex. En medio de la polémica por denuncias por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, Carlos Romero de Champs renunció al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana tras 26 años de estar al frente del gremio. La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que las cuentas bancarias de Carlos Romero de Champs no están bloqueadas, pero que sí existen denuncias contra el ahora ex líder del sindicato petrolero. A propuesta de la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables, el Congreso de Nuevo León aprobó reformas a la Ley Estatal de Salud para incorporar la objeción de conciencia en los prestadores de servicios de salud, es decir, podrán negarse a una atención con base a sus creencias. El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que pese a los ataques a agentes policíacos en los estados de Michoacán y Guerrero, se mantiene optimista de que se pacificará al país. El 10º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México revocó la última suspensión definitiva que impedía la construcción del nuevo aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía. El vicepresidente de Asuntos Fiscales de la Concanaco Servitur, Juan Carlos Pérez Góngora, solicitó vetar el dictamen sobre la iniciativa fiscal en materia de combate a las empresas factureras porque tipifica la defraudación fiscal como delincuencia organizada. A poco más de 2 años de los sismos de 2017, la Fundación Carlos Slim ha ejercido recursos por más de 946.288.000 pesos para la construcción de hogares, hospitales, escuelas, patrimonios culturales, entre otros. Notimex, comunicación global.